Una cosa medio extraña, cuando estaba en Media Networks, que es una empresa que tiene CMD y Plus TV, ellos lo que hacían era básicamente pedirte imágenes para el canal de cable, imágenes de gente blanca, ¿no? Y te decían básicamente, oye, ¿sabes qué? No me traigas marrones. En la medida de lo posible era no mostrar a gente marrón, como ellos lo llaman, ¿no? Marrón. ¿Qué o quién es un marrón? ¿Qué es un marrón? Es un cholo, pues, ¿no? Se supone que no se escucha bien cuando te dicen cholo, entonces marrón. Pero para tú decirte marrón, ya eres más, creo yo, más que cholo. No sé, la verdad es una cosa medio extraña. Un marrón soy yo, un marrón es... ¿Y a todos les decían que no pongan marrones? Todos los editores le dicen, en la medida de lo posible, trata de no ponerme marrones en la edición. Pues ya tú ves a los editores y a los camarógrafos sin poder hacer tranquilos su trabajo, porque tienen que estar en este tema de qué tanto tiempo le das a un marrón, qué tanto tiempo le das al blanco, y si le repites 15 veces al mismo blanco, entonces es alucinante. Ni hablar, ni hablar. No va. Ya, ella sí. Ella sí, ponla más, rellena, rellena. Los locutores, los que dan la cara, tienen que ser, pues, niños bonitos, de cara linda, rostro limpio, blanco. No tiene nada que ver si son buenos, si alguna vez han estudiado comunicaciones. Es una política del canal, ¿no? De la empresa, básicamente, de Telefónica, de Media Networks. A la que los productores tienen que hacer caso sí o sí, no les queda de otra. Su idea es que no aparezcan marrones porque quienes lo van a ver, su público objetivo es AB. AB no son marrones, por lo general. Entonces, si ven marrones en televisión, van a decir, ah, no hay forma que yo vea esto. No hay forma. Entonces, cambias canal, fuiste con tu rating, que de hecho no es mucho, pero es. Y nada, pues te estarías choleando. Y lo más chistoso es que la gente que trabaja ahí es muy variada. Entonces hay gente blanca, no muy blanca, marrón, mucho más marrón, negro. Es como a los guachimanes, pues, ¿no? A los guachimanes le dicen que no dejen entrar marrones y sin embargo Ellos ellos son son marrones. marrones. No solamente ahí, sino también en el comercio. Por ejemplo, yo estaba en deportes, en lo que era deporte de los colegios, Adecore, Adecopa, cosas por el estilo, y me decían, oye, tienes que tomar foto en la medida de lo posible donde no haya marrones. Y así, tal cual te lo digo, así me decían, tu comisión es el colegio Quiñones contra Santa María, no le tomes a los marrones, entrevistas a los blancos, cosas por el estilo que no tienes idea, no puede ser.